Historia No Contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. Pues ya estamos llegando al final de todos estos relatos históricos sobre las batallas de la primera invasión norteamericana. Recuerden que, terminando Chapultepec, el siguiente programa que se grabe, bueno, ahí les voy a mostrar balas originales de pistola de esa época, una pistola de chimenea, la que tenían el ejército mexicano, sobre todo los oficiales generales, y la condecoración que otorgó Estados Unidos, y una reflexión sobre esta condecoración, ¿verdad? Prácticamente va un programa directo a la condecoración, que esa relatoria y la imagen de esa condecoración, que yo la tengo físicamente, bueno, viene también en mi libro de apuntes breves de la historia de México y otros. Bien, batalla de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847, recordemos que el castillo es bombardeado desde el cuartel general de... Todos estaban ahí ya reunidos, Taylor, Twix, Polk, todos, en Tacubaya. Y desde ahí empiezan a cañonear desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, y todavía a principios del día de la madrugada del 13 de septiembre, lo cañonean desde el 12, que fue domingo, y el lunes 13 de septiembre. Bien, pues comenzamos. Dice, en México, hablar de Chapultepec significa heroísmo, patriotismo y todas aquellas virtudes militares que ancestralmente han tenido nuestro pueblo y que quedó plasmada en una acción que ha dado ejemplo no solamente a nuestra juventud, sino a la de todo el mundo. Debemos de observar que el puñado de jóvenes que se hicieron famosos por defender su colegio no solo perdieron la vida defendiendo la integridad de su patria, sino que hay que pensar la difícil situación psicológica para ellos pasaron al ver cómo los soldados veteranos fogueados en batallas contra el invasor en esos momentos peleaban junto a ellos, al recibir el fuego enemigo dejaban sus armas, sus parapetos y huían desordenados para ponerse a salvo, mientras que los cadetes permanecieron en sus puestos que solamente dejaron por haber muerto o recibir órdenes superiores de desalojarlos. La defensa se realizó palmo a palmo, empleando el invasor desde artillería hasta el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, la abrumadora mayoría de efectivos y de medios extranjeros hizo que cayera el último reducto de la defensa mexicana. A continuación narraremos la batalla. Después de los combates de Molino del Rey y Casamata, los americanos ocuparon los puntos siguientes: en Tacubaya, el cuartel general de Scott y la brigada del general Ward; en Coyoacán, las brigadas de los generales Pillow y Kidman; en Mixcoac, que está más abajito de Tacubaya, estaría San Pedro de los Pinos, y después, pero como localidad, San Pedro era una zona con mucha agua y eran llanos, era un bosque donde muchas veces llevaban a pasear y a pastar a los caballos. Entonces, la otra población principal, pues, ¿cómo nos damos cuenta? Era Mixcoac. ¿Por qué? Porque también hay una parroquia, la que es el Santo Domingo de Guzmán Mixcoac y San Juan Mixcoac, que son del siglo XVI. En San Pedro de los Pinos no hay una parroquia tan antigua. La parroquia que existe, que es la de Vicente Ferrer, San Vicente Ferrer, existe por ahí de los años 50. Entonces el pueblo se consideraba pueblo o cabecera cuando había parroquia. Y allá en Mixcoac estaba la pequeña, antes de llegar a Santo Domingo, muy cercana relativamente, la pequeña capilla de San Lorenzo,
y que está en un parque todavía y también es de esas épocas, viene Santo Domingo de Guzmán Mixcoac, pero también muy cercana estaba la iglesia de San Juan Evangelista en Mixcoac también. Bueno, entonces continuamos, estaba entonces en Mixcoac. Ahorita les digo, y delante de las garitas de San Antonio, la Candelaria y Niño Perdido, perdón, en Coyoacán estaban las brigadas del general Pillow y Kidman, en Mixcoac el tren general de carros y municiones, así como los prisioneros. En San Ángel, la reserva constituida por las brigadas de Twix y Smith. Entre los días 9 y 11 de septiembre se movieron las brigadas de Pillow y Kidman hacia Tacubaya y delante de las garitas de San Antonio, la Candelaria y el Niño Perdido, situaron fuerzas de artillería, caballería y dos baterías de artillería. El 10, el invasor practicó reconocimientos con el fin de enterarse del estado de las fortificaciones del terreno por las garitas antes mencionadas. Dándose cuenta de los problemas que existían para el ataque por el sur de la ciudad, ante la manifiesta dificultad de atacar por esos lugares, decidió atacar a la ciudad por el poniente y tomar desde luego el punto de Chapultepec, considerado como el punto clave para la conquista de la capital y economizar así vidas y asegurar el éxito de la operación. Para desmoralizar a las tropas defensoras, o sea, las tropas mexicanas, los norteamericanos decidieron efectuar una fuerte preparación artillera y engañar al mando mexicano respecto a sus verdaderas intenciones, lanzando un falso ataque a la ciudad por otro rumbo. Para llevar a cabo lo primero, emplazaron su artillería en la hacienda de la Condesa para batir el sur del castillo y defender la calzada de Chapultepec y Tacubaya. Otras piezas se situaron en las lomas del Rey y frente al ángulo suroeste del castillo, cerca de Molino del Rey y en el acueducto cercano al mismo. Fueron colocadas también varias bocas de fuego, todas listas para comenzar el bombardeo hacia el castillo. O sea que no nada más desde Tacubaya, sino también desde Molino del Rey, estaba muchísimo más cercano y además ya había caído días antes, casi 8 días antes, la plaza. En Chapultepec se tenían las siguientes fortificaciones y organizaciones del terreno. En el exterior, un hornabeque situado en el camino hacia Tacubaya, un hornabeque es una trinchera grande, amplia. Un parapeto en la puerta de la entrada, en la cerca que rodeaba el bosque, por su lado sur, se construyó una flecha y se abrió un foso. Este debería haber rodeado todo el bosque, pero no dio tiempo a terminarlo. En el interior había una banqueta apoyada en la pared que servía de parapeto. En el perímetro del jardín botánico, una flecha dirigida hacia el sur enfilaba hacia el oeste y otra en la glorieta al pie del cerro, en el punto por donde se suponía debía pasar el enemigo en la parte alta y poniente del cerro. Unas fogatas pedreras, de las cuales solo 3 se cargaron. En la primera rampa hacia el sur se construyó un parapeto y al otro en la glorieta entre las 2 rampas. En el edificio estaban las piezas de artillería y se encontraba guarnecido con blindajes en lo que eran los dormitorios y rodeado por su perímetro con sacos de tierra. El comandante del punto era el general Nicolás Bravo y el segundo, el general Mariano Monterde, quien además fungía como director del colegio militar, el cual estaba alojado en el Alcázar desde el año de 1842.
La torre esta simbólica, que es una torre de observación, que después ahí estuvo el primer observatorio astronómico, el Caballero Alto, que así se llama militarmente, se construye hacia 1843. El jefe de la sección de ingenieros era el teniente coronel Juan Cano, que era el que había estudiado en Francia y había aprendido todo lo que era las cuestiones de fortificaciones. Y el comandante de artillería Miguel Gamboa con el capitán Manuel López Bueno fueron enviados posteriormente a la fortaleza los generales Noriega, Dos Amantes y Pérez. La guarnición estaba compuesta por el 10º Regimiento de Infantería con 250 hombres, Batallón Guardia Nacional de Querétaro 115 hombres, Batallón Guardia Nacional de Mina 277 hombres, Batallón Guardia Nacional Unión 121 hombres, Batallón Guardia Nacional de Toluca 27 hombres, Batallón de Guardia Nacional Patria 42 hombres con un total de efectivos de 832 hombres. El día 12 al amanecer la batería enemiga colocada en la ermita rompió sobre la garita de Niño Perdido, llamando la atención en esa línea mientras emplazaba su artillería para batir Chapultepec. A los pocos momentos esta comenzó el fuego sobre dicho punto. Al principio los granaderos americanos solo caían en forma aislada. En el recinto del castillo y sin causar mucho daño, pero a medida de que fue avanzando el día, los artilleros fueron afinando su puntería de tal forma que las paredes del edificio comenzaron a desplomarse bajo el choque violento de los proyectiles invasores. Al interior y por lo anterior, tuvo como resultado que algunos soldados pertenecientes a la Guardia Nacional se asustaran y comenzaran a desertar. El personal de los cadetes del Colegio Militar, pese a este fuego funesto y a este ejemplo funesto también, no obstante que era su bautizo de fuego, se mantuvieron en sus puestos dando prueba de valor y amor por su patria. En cálculos hechos por algunos artilleros, tanto mexicanos como americanos, se cree que durante las 3 horas que duró el bombardeo, las piezas enemigas dispararon cerca de 2.000 proyectiles, es decir, mantuvieron un proyectil en el aire. La artillería de Chapultepec contestó el fuego con algún acierto. El general Santa Anna, quien durante el bombardeo se encontraba en una calzada entre las garitas de San Antonio y la Candelaria, salió rumbo a la Viga y después a la Ciudadela, en donde se encontraba la reserva. De ahí ordenó que en el puente de Chapultepec se situara el batallón de Morelia y a la izquierda una compañía del batallón de San Blas. El batallón de San Blas era una unidad que bajo el nombre de Tercer Regimiento Permanente había concurrido a la defensa de Monterrey en septiembre de 1846 contra el invasor norteamericano, en febrero en La Angostura y en abril en Cerro Gordo. Después de este último descalabro, dejó de existir refundiéndose en otras unidades de infantería. Sin embargo, no tardó mucho tiempo en reaparecer el nombre de este histórico batallón a solicitud de todos los componentes del batallón de la Guardia Nacional de Tepic, que se organizaba en la ciudad de Guadalajara desde mayo de 1847 para cooperar a la defensa nacional y combatir al invasor. Desde los comienzos de esta organización, el comandante general del departamento de Jalisco había pensado que les tuviera al mando el bravo teniente coronel de infantería Felipe Santiago Xicoténcal, quien desde su llegada a Guadalajara para curarse de una herida recibida en la batalla de La Angostura había trabajado con ahínco para formarlo. El nombramiento de jefe del mismo se le dio con fecha del 7 de julio de 1847. La mayor parte del personal del batallón de San Blas estaba formado por valerosa
gente jalisciense. El citado batallón se empezó a dar a conocer el 12 de septiembre, fecha en que la compañía de cazadores del batallón impidió con su arrojo y valor que el invasor estableciera una batería de artillería en el punto avanzado de Chapultepec. Puede decirse que las tres compañías restantes del batallón y su jefe, Teniente Coronel Xicoténcal, fueron los héroes de la jornada. El 13 del referido mes de septiembre, al amanecer, las baterías americanas volvieron a romper el fuego sobre Chapultepec con más violencia que el día anterior. En la noche anterior, el general Santa Anna había hecho entrar la reserva a la ciudad, dejando solo 832 hombres en Chapultepec. Se presentó a las 6 de la mañana en la calzada de Belén con la brigada de Lombardini, o la brigada Lombardini, mejor conocida. Era un general que al parecer fue su secretario, y el batallón Hidalgo. El general Bravo, cuando vio los movimientos del enemigo, avisó al general Santa Anna pidiéndole refuerzos y municiones. Sin embargo, este no creyó que el ataque se realizaría por este punto y se colocó en la unión de las calzadas Sansures y Condesa. Los americanos lanzaron su ataque con tres columnas. Ocupó el bosque con la del general Pillow, la cual tuvo su base de partida en el molino, y arrolló a los pocos tiradores que allí se encontraban. El general Ward con su columna volteó la posición y, figurando su ataque por la calzada de Ansures, llamó la atención de Santa Anna por ese lado. El general Pillow avanzó sobre el Hornabeque, situado a sus tropas sobre la maguellera cercana a la Condesa. Este falso ataque lo creyó Santa Anna como el principal, llevó a sus tropas a ese lugar mientras que el invasor se dirigía con el resto de sus fuerzas al asalto del cerro. Unas por parte accesible del noreste y otras por el norte y oeste, llegando a la rampa donde se encontraba el batallón de San Blas, el cual había sido enviado por Santa Anna para reforzar el castillo, pero no habían podido llegar, pues se encontraron con las fuerzas de Pillow y trabaron una lucha feroz en las faldas del cerro. El combate fue muy encarnizado y desigual, pues los 400 hombres de las tres compañías del batallón de San Blas tuvieron que pelear contra más de 1,000 extranjeros. No obstante, esta lucha desigual puso en aprietos a Pillow, quien resultó herido en la acción, y además, viendo el valor y coraje de los infantes mexicanos, le pidió rápidamente a Ward refuerzos, pues de lo contrario temía llegar tarde. Ante la tal superioridad numérica, los valientes soldados del batallón cedieron y solo abandonaron la lucha cuando ya estaban casi aniquilados, y su jefe Xicoténcal, atravesado por 14 balas norteamericanas, había llegado envuelto en la bandera del batallón a la iglesia cercana de San Miguel Chapultepec, en donde murió al día siguiente. Solo un oficial con la bandera y un pequeño grupo de soldados pudo escapar de la masacre, pues la mayor parte quedó muerta en el campo o prisionera por manos del enemigo. Entre la oficialidad muerta estaba el subteniente Policarpo Aguilar, recién salido del colegio militar, tenía unos meses apenas. Otra parte del batallón, o sea, su compañía de cazadores, resistió ese mismo día el asalto de los americanos que atacaron la entrada del bosque, debiéndolo hacer al descubierto. Bueno, de los 400 del activo de San Blas, nada más quedan 20 vivos. Por lo cual, dice aquí, lo hicieron al descubierto, por lo cual cerca de la mitad de sus efectivos los perdió. La columna de Pillow, que, como mencionamos anteriormente, se enfrentó al batallón de San Blas, se reorganizó al mando del general Cadwallader,
Después de acallar los restos del fuego de la ladera del cerro y lanzarse sobre los defensores del parapeto que rodeaba la plaza de armas. Al mismo tiempo, la brigada del general Shields lo hacía por su lado sur, después de haber avanzado por la Condesa, empleando como abrigos las chozas y magueyeras, y de haber sido detenidos por el fuego del Hornabeque y del rediente de la barda sur del bosque, solicitaron refuerzos. El general Kidman se vio contra el Hornabeque, Kidman envió contra el Hornabeque a la segunda brigada al mando de Cogwell W.B. Roberts, y ordenada al mismo tiempo la otra brigada volteara al cerro y también al Hornabeque, o sea, dos brigadas de ataque para darle vuelta al cerro y donde estaban los parapetos defensivos. El ataque a esta organización, en el ataque a esta organización falleció heroicamente el teniente Juan de la Barrera Izaurranga, joven oficial nacido en la Ciudad de México, que había ingresado al Colegio Militar en 1841 y había ascendido al grado de teniente de ingenieros el 11 de agosto de 1847. El general Monterde le había ordenado realizar dicha organización, que consistía en una fortificación conjunta de dos medios baluartes trabados con una media cortina, con el objeto de entorpecer el avance del enemigo por el flanco del sur del bosque. En la toma del castillo se hizo casi simultáneamente por las brigadas del general Shields y del general Callaway. Fueron hechos prisioneros unos pocos elementos mexicanos, principalmente cadetes del Colegio Militar. La lucha fue breve, pues ya para las 10 de la mañana el castillo estaba en poder del invasor. Dentro del marco de esta batalla es necesario consignar la actuación del personal del Colegio Militar, que demostró al mundo entero el valor de una juventud que amaba a su patria y que entregó su vida en aras de la libertad. El hecho heroico no solo de haber muerto en el cumplimiento de sus obligaciones, sino de haberse mantenido en su puesto hasta el último momento, viendo que los soldados de la Guardia Nacional abandonaban vergonzosamente sus posiciones, mientras que ellos, niños cuyas edades fluctuaban entre los 13 y 20 años, permanecían en la defensa de su colegio. Su heroísmo no solo ha sido contado en su patria, muchos escritores, sobre todo los militares norteamericanos, testigos de este momento y que posteriormente escribieron sus experiencias, resaltan las virtudes de aquellos jóvenes que pusieron el ejemplo a las tropas veteranas, tanto regulares como milicianas, así como también a las demás generaciones de egresados del Colegio Militar, que siempre han dado muestra de su amor a la patria. Pues amigos, amigas, hasta aquí la crónica de Chapultepec. Repito, ya hay un parte de guerra, ya hay ese programa, y continuamos ya con el programa final, que va a ser precisamente donde voy a mostrar las piezas históricas. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. Su amigo Ricardo Trillán se despide, esperando que esta 16ª temporada haya sido de su agrado. Faltan todavía uno o dos programas más. Por favor, su atención. Gracias. Hasta la próxima.